mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez, yo soy Yesely Salazar y en este video les voy a estar aclarando y contando todos los detalles de cuántos son mis gastos al mes. Muchos me preguntan cuánto necesito para vivir en Austria, cuánto me va a salir alquiler. Pues todo eso se los voy a aclarar aquí de acuerdo a mi experiencia personal, porque ya les había hecho un video, pero bueno, estamos en el 2021, nuevo año, nuevos gastos. Así, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ok, lo más importante que deben tener ya guardadito en su caja de ahorro de cada mes es el monto del seguro médico. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque si usted no paga su seguro médico cada mes, se lo bloquea y después no puedes renovar la visa, porque para la visa te piden el bendito seguro médico. Entonces tienes que pagar cada mes puntual tu seguro médico para que no te bloqueen y cuando vayas a renovar la visa puedan darte un resumen, ajá, de todo el año y aparezca que tú fuiste solvente y todo estuvo bien. Entonces, el seguro médico actualmente cuesta 65 euros al mes. Por lo menos en mi caso, que yo trabajo como estudiante, no trabajo como con visa de trabajo, sino como estudiante, el estado te permite trabajar. Ya yo les he explicado cómo es esto, si tienes un permiso de trabajo, si te tramitan todo eso con un contrato, bla, bla, bla. Y ese, cuando tú trabajas, tú puedes solicitar un permiso, un seguro de estudiante que trabaja, se llama algo así, es más o menos esa categoría, donde asciende el monto como 2 euros, o sea, de 65, que es el seguro estudiantil normal, ahora yo pago 67. Entonces está bien porque solo son 2 euros y tienes ya un seguro de trabajadora que estudia o estudiante que trabaja. A la inversa o como sea. El punto es que son 67 euros mensuales. Aparte, debes obviamente pagar tu alquiler de donde vives. En mi caso, tengo que pagar el alquiler, entonces al seguro médico le sumo el monto del alquiler. En tu caso, por ejemplo, si son 1000 euros, por una habitación no son 1000 euros, pero por un apartamento sí, le tienes que sumar eso. En ese punto es muy importante, ya va, déjenme aclarar algo rápidamente. ¿Cuánto cuesta un alquiler acá? Todo depende. Una habitación en un Studentenheim, que son residencias estudiantiles, puedes conseguir, ponte, 350, 300, depende de dónde la busques. Si tú buscas una habitación que lo que llaman aquí WG, que es un BG, que es cuando vives con otras personas en un apartamento y lo compartes, tú vives en tu habitación, la otra persona en otra, la otra en otra, y entre todos pagan el apartamento, eso se llama BG. Ese suele costar lo mismo realmente, o sea, es cuestión de que busques y tomes la opción más correcta para ti de acuerdo a tu presupuesto, porque puede ser que un BG te cueste 350 y en una residencia estudiantil te cueste lo mismo, o sea, no por ser residencia estudiantil va a ser más barato. Más bien he visto todo lo contrario en algunas Studentenheim, porque ofrecen ciertas comodidades y lujos que no todos los apartamentos pueden ofrecer. Entonces, dependiendo de lo que cueste tu habitación o tu apartamento, eso se lo vas a sumar al seguro médico. Como tercer punto, algo que pagas mensualmente aquí es el metro. El metro se llama Jahreskarte, una tarjeta, a ver si la encuentro por aquí. Es una tarjeta que tú pagas mensualmente y cuesta 33 euros mensuales. Tú también puedes comprar, en vez de la Jahreskarte, puedes tener un ticket del metro mensual, pero eso es mucho más caro y no te lo recomiendo. O sea, eso es más que todo para la gente que viene por unos meses o vienen a... de turismo un mes o qué sé yo, pero por ejemplo la Jahreskarte vendría a ser esta, es de la Wiener Linie, de la línea de Viena, como el metro de Viena, y dura un año. Igual ellos cada año te la mandan otra vez, porque eso sí, para cobrarte, sí te la mandan cada año y se renueven automático, entonces son 33 euros. Al seguro y al apartamento o la vivienda donde vivas le tienes que sumar entonces los 33 euros fijos de la Wiener Linie. Entonces, fijo. Wiener Linie, seguro. Y lo que varía vendría a ser el lugar donde vivas, porque eso depende de ti y de cada persona cuánto vaya a pagar. ¿Qué otra cosa pagamos también? Obviamente el teléfono. Las rentas de los teléfonos varían de acuerdo al plan que tú tengas. Por lo menos yo pago 15 euros mensuales en un plan súper, súper bueno. Tengo muchísimos megas, me va súper bien y ahí pago 15 euros. Entonces a mis gastos le sumo eso. También, ¿qué otra cosa pago? Yo pago, bueno, la comida y todo eso. La comida es bastante barata en comparación, o sea, depende, hay marcas. Por ejemplo, hay una marca que se llama Clever que tú puedes conseguir, sumate, si un cereal te cuesta 2 euros en una marca normal, en la Clever te puede costar 50 céntimos, 1 euro. Obviamente no esperes la mejor calidad ni sabor, pero están otras opciones, que era la que yo comía cuando llegué. Yo comía todo Clever.
porque uno ahorra, ¿verdad? Entonces, ya con el tiempo que te vas estabilizando, puedes comprar otras cosas. Por ejemplo, algo que aquí es muy caro es el tema de la carne, el pollo, el pescado, ni decirlo. Entonces, la gente suele comer más frutas, vegetales o atún, enlatados, qué sé yo, porque de verdad es muy caro comer carnes y esas cosas. Por lo menos un pedazo de carne te puede costar 8 euros, una carne molida te puede costar 4 euros. Sí, así. Entonces lo que hace mucha gente es que compra comida congelada, pollo congelado, en nuggets, pescado congelado y así, para poder comer bien, proteína, pues, pero no a tan buena calidad. Pero por lo menos lo logras. Entonces, eso, no te puedo decir un monto fijo porque eso varía de cuánto tú comas. Por ejemplo, ponte que yo recuerdo, aunque ustedes no lo crean, en una época de mi vida, yo con 30 euros en el mes, esto se los digo de verdadita, como con 30 euros en el mes yo comía. Obviamente era una etapa gris de mi vida, pero es una etapa que todas las personas o la mayoría de las personas que emigramos pasamos cuando llegamos aquí. Y yo de verdad comía literalmente arroz, compraba unas que son carnitas larguitas, le echaba vegetalitos y esa era mi comida toda la semana y me encantaba, no la sufría, no pasaba hambre ni la sufría. Pero era una opción que me encantó porque eso en mi país yo no lo comía, era un... Se llama Schwarzschip, eso es como, no es austriaco, es de otro país cercano aquí, pero es muy rico. Entonces yo comía siempre eso. Pero hay gente que por lo menos gasta 300, 400 euros al mes. Yo creo que con 250 te puedes bandear. Entonces a tus gastos ya le tienes que ir sumando esto. Aparte, yo tengo un video de cómo son los supermercados aquí, cuánto cuestan, así que puedes verlo y así haces un cálculo. ¿Qué otra cosa pagamos fija? La universidad. La Universidad de Viena o la VBU. No, la FOBEU, no, la BU o la BOCU o la de medicina cuesta para los extranjeros. Actualmente todos los extranjeros pagan igual porque antes había una lista que ya la quitaron. Pero actualmente todos pagamos 745 euros y dentro del tiempo y si no lo pagas dentro del tiempo, hay un límite de fecha, como 800. Pero eso es lo máximo, entonces eso no se paga mensual sino de una sola vez cada principio de semestre. Entonces, a tus gastos mensuales le tienes que sumar la universidad, porque si bien no la pagas mensual, si tú trabajas o tienes dinero mensual que te envían, tú debes sacarlo mensualmente. O, bueno, ya saber que a fin de semestre lo tienes que pagar entero. Si tú estudias en la VBU, que es el curso alemán, para los que quieren estudiar alemán con la Universidad de Viena, debes pagar 1.200 euros. Pueden revisar en la página de la VBU cuánto es el monto actual, porque cada año lo suben. Cuando yo empecé, costaba 400, ya van por 1.200. Entonces tienes que ver, y esto es uno de los puntos más difíciles, porque ¿cómo reúno 1.200 euros para pagar cada semestre que volverlos a pagar? Dice, ¿y hay becas? No lo sé. O sea, que si existen, sé que existen. Ahora, que si las otorgan, no lo sé, porque cada vez que yo me ponía con emoción a leer sobre becas, al final estaba una cláusula que decía, esto solo para austriacos o solo para europeos. Entonces, como yo no soy ni austriaca ni europea, no podía optar a nada y me daba rabia. Si es ya hoy día, yo ya no busco nada de eso, me concentro yo a hacer dinero por otro lado, porque por lo que veía, todo era para la gente aquí. Entonces, yo me despreocupé. Pero fijo que debe haber algo por ahí que yo desconozco, que es becas para estudiantes extranjeros. Pueden preguntar a la embajada de Austria en su país, porque ellos son los que normalmente tienen esa información. ¿Qué otro gasto tengo? Realmente esos son los gastos fijos: el seguro, el metro, la universidad, la vivienda, la comida. Sí, esos son cinco cosas que de verdad que son las que te... si vives en una casa como yo que vivo en un apartamento, tengo que pagar internet mensual. Por lo menos el internet que yo... Hay varios montos, pero el internet que yo tengo cuesta 33 euros mensual también. Es un buen internet, pero hay de mejores... Hay de peor calidad, por decirlo así, no tan rápidos, pues, pero más baratos. Lo que hace es que por el tipo de trabajo que nosotros hacemos necesitamos uno rápido, pero sí. También se paga si tú vives en un apartamento solo, no en una habitación de un estudiante en high o en un BG, tienes que preguntar, ¿cuánto cuestan los Betriebskosten? Esos son todos esos costos adicionales que cuestan aparte de tu vivienda. Por ejemplo, yo me mudo a este apartamento. Ok, vale. ¿Cuánto vale este apartamento? Mira, vale 500 euros. Okay. Aparte de eso, ¿cuáles son los costos adicionales? Porque esos son los costos que muchas veces no te dicen. Entonces, te dicen gas, agua y teléfono y luz cuesta
180 euros. Entonces, al monto le tienes que sumar eso. Eso depende del apartamento. Hay apartamentos grandes que gastan más, hay apartamentos pequeños que gastan menos. Pero por lo menos nosotros aquí en este se pagan unos 180 euros, pero no es mensual. El Estado te los cobra trimestral. Entonces, si tú reúnes todo el dinero mensual, ya tú sabes que tienes que dividir 180 entre 3. Pero depende cuánto vayan a cobrar donde tú vives. O sea, lo que es la vivienda y los costos adicionales de vivienda, eso no lo sabes hasta que sepas dónde vas a vivir. Pero puedes hacer un cálculo por lo menos del metro, el seguro, la comida, en todo eso sí. Si me dices, Jesse, dame un monto final, ¿cuánto necesito para vivir aquí? Mira, yo, así que yo te diga, para vivir bien y tranquilo, que de verdad te puedas dedicar a estudiar, yo creo que unos 1000 euros tú puedes vivir, tener tus lujos, comprar cosas, comer en la calle, hacer lo que a ti te gusta, estudiar, dedicarte solo a los estudios, no tener que hacer más nada, pagar tus cosas fijas y eso. O sea, yo creo que ahora, ¿con qué monto uno estaría así como apretado? Con 700 euros, por ejemplo, ya estarías apretado porque tienes que pagar tu vivienda más todo lo que cuesta la uni porque mandan libros, qué sé yo, tienes que comer en la calle si vas a clase y regresas. Pero son montos que varían mucho. Yo no te puedo decir un monto fijo porque depende de dónde vayas a vivir. Eso es lo que hace la diferencia, dónde vas a vivir. No es lo mismo pagar 200 que pagar 500. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia de cuánto necesitas al mes. Pero estos son los montos fijos. Ya de ahí para arriba son cosas que la gente se meta en curso, que la gente se meta a hacer otras cosas, qué sé yo. Pero bueno, esto es todo lo que les quería aclarar porque también me lo preguntan mucho y bueno, es importante que lo sepan. Ok, terminando el video, se me cortó porque ya la memoria no tenía espacio. Así que termino el video por aquí con mi teléfono. Espero que se encuentren súper bien. Cualquier cosa me pueden escribir como siempre a mis redes sociales o también se pueden inscribir en el grupo de Facebook, que se los voy a dejar por aquí abajo para que vayan, se suscriban y por ahí plantear sus preguntas. Así todos podemos responder y pueden después ayudar a otros chicos que también tengan la misma pregunta. Así que nada, chicos, espero que se encuentren súper bien y cualquier preguntita los veo por mi Instagram o cualquier red social. ¡Nos vemos!